Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en El Mundo al Rojo, más rojo que nunca. Y antes de seguir, vamos a conectar con los Estados Unidos de América, concretamente con Nueva York, con nuestra querida Maybor Petit. Buenas noches, Maybor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo para ti desde acá, desde la Gran Manzana. Maybor, te voy a ir leyendo noticias de todo lo que ha ido sucediendo en estas elecciones. Concretamente nos hablan del famoso tsunami a la mini ola republicana. Los conservadores están a 11 escaños de la mayoría absoluta en la Cámara y el empate técnico en el Senado. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado en Estados Unidos para que no se produzca este gran cambio que todo el mundo pensaba que se iba a producir después de la desastrosa gestión de la momia Biden, después de la desastrosa gestión en todo y de la situación económica que está llevando este señor a los Estados Unidos, que le está llevando a una situación límite, ¿no? Así es, Jesús. Lo que ocurrió este martes en Estados Unidos tiene que llamar mucho a la reflexión, porque en los estados donde se había hecho la revisión y el cambio de las reglas por voto por correo, no hubo grandes problemas. Los hubo en los otros estados. Aquí hay tres factores fundamentales que quisiera destacar. El primero de ellos es que hasta el momento las elecciones se hacen a través de los órganos del estado, de cada uno de los estados. Es decir, en los 50 estados tienen unos órganos que regulan las elecciones a través del secretario de gobierno. El año pasado hubo un intento por parte de la Casa Blanca y particularmente de la Cámara de Representantes de hacer un cambio para que fuera el gobierno federal el que regulara las elecciones donde ellos tenían directamente interés. Y esa posición que tomó la Cámara de Representantes a través de una ley del pueblo que buscaba erigir esa autoridad federal no se cumplió en los términos legales, es decir, no hubo ninguna ley que se aprobara que cambiara la estructura jurídica que hace base a las elecciones. Pero la Casa Blanca, a través del presidente Joe Biden y posteriormente a través de su secretaria de prensa, impusieron unas nuevas reglas que se están cumpliendo, a pesar de que no existen en la norma oficial. Joe Biden dijo, antes de realizar las elecciones, que iban a esperarse los resultados 3 días, 4 días, no sabe exactamente cuánto tiempo, y que eso iba a garantizar la legitimidad del proceso. La secretaria de prensa lo ratificó a través de un comunicado de la Casa Blanca. Y eso fue lo que pasó. Las expectativas que habían, las encuestas, que todas prácticamente se equivocaron, decían que iba a haber una ola roja, un tsunami rojo, pero eso no se produjo. En estos momentos todavía hay una diatriba en varios estados para saber cuáles son los ganadores. Imagínate tú que en el condado de Maricopa, que es uno de los simbólicos en materia de irregularidades y manipulación electoral por lo ocurrido en el 2020, ahora están realizando un conteo manual que van a comparar con el conteo que se hizo electrónico, a ver si de alguna manera pueden lograr que eso se amaine y dé la misma cifra. Y en paralelo hay otro aspecto importante que te quería destacar en este análisis, y es el hecho de la importancia que han tenido en estas elecciones, pero también las del 2020, las reglas de emergencia del COVID, que obligaron o que estimularon a buena parte de los votantes a votar por correo. Los votos por correo en estas elecciones están marcando un elemento clave que todavía no sabemos cuáles van a ser las consecuencias. Lo que sí es que, bueno, el presidente dice que hay que esperar los resultados todos los días que sean necesarios. El presidente no tiene ninguna autoridad, ninguna potestad para determinar cuáles son las reglas electorales, porque esas son de cada estado. Pero particularmente estimularon el voto por correo
para ayudar o para estimular todo lo que es la línea demócrata. Pero adicionalmente a ello, debo decirte que hay un porcentaje muy importante que caracteriza estas elecciones y es la participación de la llamada generación Z. Hubo un 28% de su participación a última hora que no estaba contabilizada en algunos de los reportes que se habían hecho. Y esos jóvenes de la generación Z, por lo general, votan demócrata. Para esa parte de los votantes no existe ningún tipo de discurso paralelo. Es decir, para ellos solo hay una realidad, que es la que se conoce en las redes sociales. Esa generación no busca un criterio diferente para poner su análisis o tomar decisiones, porque se reducen a informarse simple y llanamente a través de las redes sociales y de los medios que están prácticamente controlados por los liberales. Razón por la cual allí no existe la posibilidad de alternativa de discurso, ni tampoco de un mensaje que conlleve a críticas sobre esto. Y la generación Z también ha cumplido un rol fundamental en estas elecciones. ¿Cuándo vamos a conocer quiénes son la mayoría en las cámaras? Por ahora no se sabe. Lo que sí es que los republicanos están muy limitados para conseguir esos 218 representantes que les haría una gran mayoría. En estos momentos se calcula que hay unos 189 para los demócratas y 209, 210 para los republicanos en la Cámara Baja, mientras que en el Senado hay un solo senador que hace que los republicanos estén en mayoría. ¿Eso va a cambiar? No lo sabemos. Estamos esperando, tenemos que esperar hasta diciembre, porque en Georgia se van a volver a hacer las elecciones en diciembre. Entonces eso va a determinar casi a finales de este año quiénes van a ser las mayorías en la Cámara, tal cual como lo predijo Joe Biden. Bueno, luego también quiero leerte la siguiente noticia, que dice que Ron DeSantis logra una victoria aplastante en Florida y gana fuerzas para medirse contra Trump. También otra noticia dice que habla del auge del trumpismo. 164 candidatos que negaron la victoria de Biden ganan el midterm. Y bueno, yo quiero leerte un análisis de un analista que dice que advierte que el engaño de las elecciones intermedias en Estados Unidos será tan grande que es casi imposible hacer una predicción. Maybor, tenemos una cosa muy clara. Este señor, este analista, habla de que ante la posibilidad de la continua manipulación electoral que están realizando la momia Biden y sus secuaces, dicen que nadie va a respetar, digamos, los resultados electorales. Y este tipo habla también a las claras de que Estados Unidos hay un plan para que sea destruido y que no haya Estados Unidos en el 2032. ¿Tú crees que con lo que está sucediendo constantemente, con la forma de actuar del Estado profundo, de la forma de actuar de los demócratas, que llegue ya un momento que ni ellos respeten que gane, por ejemplo, Trump, y que ya la gente de Trump, viendo constantemente lo que está pasando, diga hasta aquí se ha llegado y Estados Unidos entre en un conflicto bipolar? Mira, vamos a aclarar algunas cosas, Jesús, que muchos europeos no entienden, porque lo que están leyendo son los medios de comunicación corporativos y no dejan espacio para otra versión de los hechos. Y desde el proceso electoral del martes se vino leyendo a lo largo y ancho del planeta que el gran perdedor de estas elecciones había sido Trump. Pero hasta el momento, ¿ok? No sabemos qué es lo que va a pasar a futuro porque aquí todo es incertidumbre. Trump postuló 235 candidatos y ganaron 219. Han perdido hasta la fecha 16. Todavía no se sabe los otros, ¿ok? Porque en Georgia hay problemas, en Arizona hay problemas, como ya lo habíamos advertido. Y eso hace que de 235 candidatos, si ganaron 219, la cosa no estaba tan mala. Pero la propaganda mediática hace que la gente no entienda específicamente qué es lo que está ocurriendo.
Adicionalmente a ello y de acuerdo a esa versión del analista, yo creo que las cosas no marchan como deberían marchar. Tuve la oportunidad de hacer trabajo de campo el día de las elecciones en diversos centros de votación, pero particularmente en aquellos condados que fueron tomados por una decisión que prácticamente se anunció un día antes de las elecciones por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que incluyó a 64 condados en la lista de los que ellos mismos iban a observar. Y en esos procesos de observación, cuya naturaleza no existe establecida en la norma, se cometieron una serie de irregularidades. Hubo manipulación de evento antes y después de las elecciones, que fueron denunciadas por las autoridades, tanto electorales como los candidatos o los grupos ONG que apoyaban a los candidatos, y eso ahora va a entrar en un litigio que no sé hasta cuándo va a durar. Lo que sí te puedo de decir es que vienen múltiples demandas, no solamente contra los mismos miembros o juntas de gobierno, sino también contra aquellos organizadores que permitieron, por ejemplo, que se usaran unas máquinas que no estaban aptas para el proceso, unas máquinas que no funcionaron, unas que no prendían, otras que advertidamente se había dicho que no podían integrarse a otra, un tercero, a una segunda red, pero resulta que trabajaban con internet, y un montón de críticas y de observaciones que han sido evidenciadas por los grupos que buscan la integridad electoral. Con esto te digo que lo que son las consecuencias de estas elecciones van a darse en corte, pero como ya tenemos la experiencia de lo que ocurrió en el año 2020 con todas estas demandas que no tuvieron una apertura en los procesos de corte, nunca nadie pudo presentar evidencia y los medios decían que no había evidencia, razón por la cual pues se impuso desde la opinión pública y desde el gobierno obviamente una situación según la cual no había evidencia y por ende no se pudo presentar en corte. Cuando tú ves lo que está pasando con el proceso electoral, cuando ves que el Ejecutivo decide cuántos días se va a tardar el proceso para dar a conocer los resultados, y de todo lo que está pasando con las máquinas, con las demandas, con el Departamento de Justicia, no nos queda otra opción que irnos a un análisis un poco pesimista. Estados Unidos está viviendo un proceso, si se quiere, de socialismo no violento. Era una república constitucional, la estructura de los Estados Unidos es de república constitucional, con un sistema de elecciones de segundo grado, pero en estos momentos, a raíz de todos estos procesos tan extraños que se están viviendo acá, llevan a un escenario en el cual la corrupción, la intervención de entes extranjeros en las tomas de decisiones, la participación de estructuras que, si se quieren, de alguna manera empañan la soberanía de los Estados Unidos para la toma de decisiones. Y cuando hablo de la toma de decisiones, me refiero al elector, a través del sufragio, que toma su decisión como garante de la autoridad. Eso es lo que dicen las viejas teorías de la ciencia política y es lo que se trata de explicar acá. Consecuencias. Si el Congreso no tiene mayoría republicana, Biden va a seguir haciendo a través de la bancada mayoritaria lo que pueda hacer. Pareciera que ya no hay una gran mayoría demócrata. Pero si ocurriese que esos cargos que están pendientes, acuérdate que son 218 representantes y hasta el momento los republicanos tienen 209, 210, depende de con quién hable y qué data veas. Y los demócratas tienen 189. Si eso va a mayores y los republicanos se convierten en una mayoría en la Cámara, Biden va a gobernar por decreto. Porque cuando se gobierna por decreto, no tienen que pasar las decisiones a la Cámara de Representantes ni al Senado. Eso mismo hizo Barack Obama. Cuando él no tenía una mayoría en las cámaras, él gobernó por decreto como si estuviésemos no en una república constitucional, sino en una monarquía.
Eso puede ocurrir porque ya ha estado ocurriendo con Biden. Los primeros días se firmó 51 órdenes ejecutivas. ¿Cuántas va a firmar? No sabemos. No sabemos ya ni siquiera cuántas son, porque se está gobernando por decreto cuando hay una instrucción en las mayorías del Congreso. Y si hay un Congreso notablemente republicano, cosa que dudo al respecto en estos momentos, pues Biden gobernaría por decreto. Y si hay una mayoría tenue de los demócratas, Biden gobernaría por decreto. ¿Qué es lo que va a cambiar? La confianza de la gente en las instituciones. Y ahí es donde está el gran problema. Porque cuando el ciudadano común y corriente no cree en sus instituciones, no cree ni en el Congreso, ni en el Poder Ejecutivo, ni en el Poder Judicial y en el Poder Electoral, pues estamos hablando de que el sistema se ha roto y que los enemigos externos de los Estados Unidos habrían ganado la batalla, que era dividir a los ciudadanos norteamericanos, polarizar a la sociedad y ganar espacio a través de los mecanismos de corrupción, comprando, financiando campañas electorales, financiando contratos para darle sobornos a los políticos, a los familiares, hijos de los políticos y a todo aquel que quiera participar en el gran festín. Y estamos hablando tristemente de enemigos de Estados Unidos como China. Pues Maybor, ha quedado muy claro todo el contubernio que rodea estas elecciones, todo el contubernio que rodea el poder en Estados Unidos, y seguiremos informando. Desde aquí, desde la Madre Patria, te mandamos un fuerte beso y cuídate mucho. Un gran abrazo, Jesús, para ti y para toda la audiencia. Señor Vera, increíble lo que estamos hablando, que la principal potencia mundial, la gran democracia de Estados Unidos, pues se esté viendo comprometida por estas actuaciones fraudulentas de los que llaman demócratas y encima los que los medios de comunicación postulan como los buenos, cuando verdaderamente lo que se está haciendo es una prostitución de la democracia, alterando gravemente el sistema de votación y el sistema de participación y la soberanía popular en los Estados Unidos de América por medio de otros suprapoderes que quieren tener a una momia para alcanzar unos objetivos globales, que es un poco lo que hemos hablado antes. Sí, yo cuando se habla de resultado fraudulento, yo ahí no puedo llegar a decir si eso no es un fraude. Lo que sí digo es que el sistema que se utiliza y se emplea es un sistema que permite el fraude. Ese es el mal de fondo que puede haber aquí. Es decir, el voto electrónico que está implantado en muy pocos lugares del mundo, solamente en 7 países, entre ellos Estados Unidos, Venezuela, Brasil y algunos otros países más pequeños. Sin embargo, en Gran Bretaña, después de haberlo probado, lo eliminaron porque entendían que se prestaba al fraude, a la posibilidad del fraude. En Holanda lo probaron y tuvieron que eliminarlo igualmente por lo mismo. Porque el sistema del voto en papel, que es el que tenemos, por ejemplo, en España, que también puede haber algún problema, sobre todo con el voto por correo, etcétera, pero sería una cosa menor, porque es un sistema que después de 200 años está bastante garantizado. Hay representantes en los colegios de todos y cada uno de los partidos, los votos pues salen las papeletas de una forma completamente anónima y todo el mundo puede efectivamente hacer una tarea de escrutar cuál es el resultado. En el voto electrónico no. En el voto electrónico no. Y hay informes de especialistas en ese sentido que dicen dos cuestiones que son fundamentales. Uno, usted pierde el anonimato cuando va a votar. Usted con el voto electrónico se sabe quién vota y a qué vota si quiere saberlo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es absolutamente vulnerable. Es un sistema que quien tiene la herramienta puede manipularlo. Esto, por ejemplo, hay resoluciones en España, porque en España nunca se ha votado por correo, pero sí los partidos. Hubo pucherazo electrónico, así se dijo en las elecciones de Ciudadanos en Castilla y León. Hubo una gran polémica con ese asunto, pero sobre todo en Podemos, también lo hubo en Marea. Y en Podemos llegó a haber una denuncia que fue a los tribunales. Y en esa denuncia en los tribunales, en esas comparecencias, uno de los técnicos de Podemos dijo, claro, Podemos llegó a hacer unos 30 referéndums y elecciones internas de ese tipo. Y llegó a decir, evidentemente, yo desde mi ordenador en mi casa podía entrar perfectamente y saber quién estaba votando y qué es lo que estaba votando. El voto electrónico no es seguro. Y parece mentira que un país como Estados Unidos, o sea, lo que tenía que hacer Trump es decir, no,
tenemos que cambiar e ir a un modelo que dé garantías de seguridad para todo el mundo, porque no es seguro, porque se puede, efectivamente, se pierde el anonimato y se puede manipular de una forma clara. ¿Quiénes controlan el algoritmo? ¿Quiénes controlan? Esto ha pasado en Brasil ahora mismo. En Brasil está habiendo denuncias en el sentido de que más de la mitad de las máquinas de votación no habían sido auditadas. Curiosamente, en aquellas en las que habían sido auditadas, había ganado Bolsonaro de una forma muy abrumadora. Donde no se habían sido auditadas, quien ha ganado ha sido Lula. Es decir, bueno, ¿y por qué no se han auditado? Y en cualquier caso, ¿por qué no se va a un sistema que dé garantías de seguridad para evitar que pueda haber, pues eso, especulaciones en el sentido de lo que ha pasado aquí en Maricopa y lo que ha pasado en otros estados en donde efectivamente se producen cosas que son extrañísimas? Y luego el reportaje famoso de las mulas, que esto... De las 2.000 mulas, que iban unos tíos ahí... que llegaban a la urna, que sacaban unas cosas, metían otras y se largaban. Y dice, bueno, ¿y esto? ¿Y esto quién garantiza la neutralidad? ¿Quién garantiza la protección, el secreto de unas urnas que tienen que ser sagradas? Ahí no puede llegar un tío cualquiera y sacar unas cosas que una vez serían un software y otra vez serían papeletas, o vaya usted a saber, y coge y lo cambia. ¿Pero esto qué es? Esta es la primera democracia del mundo. Es que no tiene ningún sentido. Y yo no digo que el resultado sea fraudulento. Lo que digo es que el sistema... permite el fraude. Y eso está constatado. Y eso ha habido muchos estudios y en muchos países, la mayor parte de los países, no van al voto electrónico porque evidentemente es vulnerable. Bueno, y eso lo sabe usted perfectamente. Bueno, cuidado con Brasil, porque Brasil hicieron una auditoría independiente que fue publicada en esas máquinas que no fueron auditadas. No es que gana Lula. Es que hay 168, hay un informe de 168 páginas. Usted agarre papel bond base 20, 1,5 interlineado para que vea todos los renglones que hay, del número de centros de votación en cada página, 168 páginas, donde Lula no solo gana, sino que Bolsonaro no obtiene nada, cero, ni un voto, cero. Cero. Sí, sí. ¿Ok? Cero. Dice, ¿cómo es posible? Imposible. Entonces, yo voy a tratar de ejemplificar esto, pero cuando se planifican estas cosas y hay gente que se dedica a esto y hay gente lo suficientemente ruin para pasar 4, 5 y 10 años planificando lo que van a hacer, es como cuando usted va al charcutero, cuando usted va, y es un jamón, ¿verdad? Entonces usted le dice, me da 200 gramos de jamón X de pavo. Y entonces, ¿cuántos son? Necesitamos tantos diputados. Ah, bueno, eso hacemos fraude en este y en este y en este ayuntamiento. Ahí van 3 rebanaditas. Y va a quedar además al límite, muy reñido todo, ¿no? Entonces, cuando usted se viene a dar cuenta, no es que no hubo fraude, claro, porque te lo fueron metiendo como las lonchitas de jamón así de a poquito, porque entonces dice... Bueno, tiramos unos boticos por acá, metemos unos votos electrónicos por aquí, otros de correo por allá, lo hacemos disperso y hay gente que está echando el número de cuántos tenemos que sacar. Bueno, para que eso me dé, tenemos que hacer tanto por aquí, tanto por allá y tanto por allá. No solo eso, las elecciones hoy en día son básicamente hechos fraudulentos. Una elección en España dentro del próximo año, a final de año, es un hecho fraudulento desde el momento en que tú manipulas e intervienes en la opinión del electorado de forma grosera y salvaje. Cada vez que yo escucho a los cretinos estos que hablan cada mañana en los programas generalistas de tertulia, y entonces sale, bueno, porque el ultraderechista, ayer hablaban de Ron DeSantis, hoy hablaban de Ron DeSantis, no, ¿cuándo fue? El jueves pasado. Hablaban de el ultraderechista Ron DeSantis, pero la madre que te parió, que tú no sabes quién demonios es el tipo, que no sabes lo feliz que están los floridianos con el señor DeSantis, quien por cierto, desde el Parlamento de la Florida, que queda en Tallahassee, se legisló para que, y si usted va a votar, usted tiene que llevar un ID, su licencia de conducir, pero con una foto, o sea, porque esa es otra forma de hacer fraude. En Estados Unidos te dan una pegatina, I voted, con la banderita de Estados Unidos, yo voté. No te marcan, imagínate que haya entonces
regados por todos los Estados Unidos, 1 millón de individuos que van y votan acá y luego ruedan 200 kilómetros y votan en otro lado, y así se va constituyendo un fraude. Eso ocurre. En Colombia se hacían las elecciones, le llaman transhumancia, agarran y tienen inscritos a unos individuos en un ayuntamiento, que allá le llaman municipio, y en el municipio de al lado tienen a los mismos individuos inscritos también para que voten aquí y voten allá. Formas de hacer fraude electoral las hay de a montones, como cuando usted va picando un jamoncito, le va quitando y cuando se viene a dar cuenta tiene, y te lo recomiendo nuevamente, él se atora mucho cuando va a explicar algo, pero él tiene muy clara la maniobra, Guillermo Salas, un venezolano que fue parte de Datanálisis, él estuvo acá, él les puede explicar, y detrás de todo esto está metido Smartmatic, compañía creada por el chavismo. Detrás de Smartmatic está la Fundación Open Society, que son socios que tienen dinero metido ahí. Soros está metido ahí. Entonces, termino con lo que empecé. Ojo con Brasil, porque no solo la auditoría independiente esta, sino que ya salió un informe del alto mando de las Fuerzas Armadas brasileras diciendo que había indicios de que el proceso no había sido limpio. Sí, el problema está en el instrumento, la herramienta. Si tú permites una herramienta que permite, también hay otras muchas fórmulas, si usted lo ha comentado, pero el voto electrónico de una forma muy especial, aquí al final el que controla es Smartmatic. ¿Y quién controla Smartmatic? Porque los de otros partidos, a no ser, tendría que tener usted unos especialistas que supieran en tecnología, unos técnicos que supieran tanto de ese sistema, del algoritmo que se está utilizando en esa votación, para poder resolver algo con relación a todo eso. Y eso no se puede tener en cada uno de los colegios. Usted no tiene especialistas técnicos preparados para resolver en cada uno de los colegios de un país como Estados Unidos o como Brasil. Es imposible. Por tanto, claro que se puede producir. Yo no sé si ha habido fraude o no. Ahora, como usted diga que ha habido fraude, se le echa encima a todo el mundo diciendo que usted es un antidemócrata, que no acepta los resultados. Lo que estamos diciendo aquí es, vamos a utilizar instrumentos de votación. No se puede decir que ninguno sea perfecto, porque la perfección al 100% no existe. Pero está claro que hay algunos que son más perfectos o mejores que otros. Yo quiero decir algo rápidamente, ¿no? Porque yo noto una confianza extrema en que no, que aquí el voto es manual, que es sumamente seguro. ¿Quién proclama aquí el ganador de una elección? No, pero si don Pedro Luis... Los medios. No. A eso voy, ya va. Es que te hacen el fraude en los medios. Tú puedes tener las papeletas, las boletas, y entonces sale, ha ganado fulano de tal. Y fulano de tal es el que está en el gobierno. Y el otro dice, no, pero yo tengo las actas, yo tengo las boletas. Impugne. Y entonces van a tribunales, y en tribunales la impugnación le dan largas, y cuando te vienes a dar cuenta ya los tienes montados otra vez en el poder. Insisto en lo mismo, es evidente que, claro, no hay nada que sea nos permita decir que el resultado está plenamente garantizado, porque siempre hay fisuras. Pero si comparamos uno con el otro, yo digo, te va a permitir que el resultado esté mucho más auditado, porque en el otro... ya está claro y se ha visto muchas veces que efectivamente la clave está en el control de la herramienta. Y cuidado, don Jesús, que esto lo ha comentado usted aquí en este programa más de una vez. El reportaje de Time decían, tuvimos que llegar al límite porque había que echar a Trump. Y el límite es hacer lo que sea, lo que sea. Ese reportaje tenía una frase como tan nefasta como la democracia no se autorregula. Pero ¿y por qué quieren echar a Trump? Porque tampoco yo no soy defensor de Trump ni de jugar. Lo que sí soy defensor es de la democracia. Si el señor Trump ha ganado, ha ganado. Y si ha ganado el señor Bolsonaro, ha ganado el que haya ganado. Lo que no puede ser es que al final, porque haya unos señores que consideran que tienen la verdad absoluta, el Soros de turno y textos globalistas, que ellos consideran que el mundo tiene que ser dirigido hacia donde ellos quieren, que lo que tienes que hacer es lo que haga falta, que es lo que decían en la revista Time, para echar a Trump. ¿Por qué hay que echar a Trump? Porque Trump no estaba de acuerdo con la agenda globalista, no estaba de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, no estaba de acuerdo con las proclamas de la ONU con relación a determinados asuntos, porque no era manejable. Ese era lo mismo que Bolsonaro no es manejable. Lo mismo que hay otros gobernantes que no son manejables. Orbán. Lo que pasa es que en Hungría el voto es en papel
y ahí efectivamente tienen menos capacidad de manipular. Y a pesar de eso, la muy nefasta Unión Europea agarra y va contra Hungría, a pesar de que las leyes que la Unión Europea no le gustan han sido votadas por los húngaros y reafirmadas una y otra vez. Pues amigos, aquí tenemos la opinión de nuestros invitados. Lo cierto es que ustedes son muy inteligentes y lo que está claro, que cuando el río suena, agua lleva. Y cuando, por ejemplo, las elecciones de Brasil, hay máquinas que se demuestra que Bolsonaro no recibió ningún voto y todos los votos iban para Lula, hombre, es blanco y en botella. Y en botella. Señor José Antonio Vera, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo Rojo. Muy buenas noches. Buenas noches y muchas gracias, don Pedro Luis Pedrosa. Gracias a ti, Jesús Ángel. Y amigos, muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado aquí en El Mundo al Rojo, deseándoles que sean buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la madre patria. ¡Uno borracho! ¡Un pecador de la pradera! ¡Oreja! Era nacido después de los dolores, borracho perdido, en un coche, pasó la meretérica, no puedo. ¡Cobarde! ¿Cómo? ¿Qué le pasa a usted? Dice que me han mangado a mí una cosa redondí y dice de la meretérica, eso es el volante. Y dice, pues me la han mangado por la gloria de mi madre. A usted no le han robado nada. Usted está sentado en el asiento de atrás. ¡Cobarde!